Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, Luis. How are you? Hi. Oh, fine, teacher. Awesome. Hello, Michelle. How are you? Fine, fine. Hello. Awesome. Hi. Hi, Milda. Good evening. Hi, Sarah. Good evening. Hi. Happy to see you, to see everybody again. Me too. Awesome. Thank you very much for joining today. You know that today is like our Friday, right? Hoy es casi que nuestro viernes. Yes. Porque hoy es el último día de clase de esta semana, ¿verdad? Perfecto. Gracias. Muchas gracias por unirse. Hola, perdón. Muchas gracias por unirse. Vamos a pasar la lista. Ah, antes de eso, vi que tenía un par de mensajes. Yo me comprometo a responderlos luego de la llamada porque estaba cenando ahorita y no podía responderlo, pero se los prometo que los respondo después. He estado respondiendo varios durante el día, solo que antes, bueno, voy a decir esto ahorita y al final de la clase, solo como un recordatorio de lo que les mencionaba anoche, y veo que también Miss Elena envió un mensaje al grupo de que si pueden avanzar todo lo que puedan este fin de semana, ¿verdad? Solo son, la mayoría ya va bien adelantados, perdón, en el sentido de que van en la sección 4 o 5. Y hay más de un par de ustedes que ya terminaron todo. Cuando digo terminaron todo, me refiero a que terminaron las 5 secciones y el examen de medio curso y el último examen. Así que si pueden adelantar todo lo que puedan, recuerden que una de las cosas para que puedan continuar con la beca es de que completen el 80% de la plataforma, el 80% de asistencias y haber mandado los documentos. El último también es igual de importante. Perdón. Así que sí, igual gracias. Quiero ver quién fue. Gracias a Maybelline, porque sí, en este caso no puedo brindar yo permisos, ¿verdad? Yo con mucho gusto lo haría, sin embargo, recuerden que la beca la proporciona INSAFOR y ellos son los que han dado por eso mismo, porque sabemos que hay emergencias, han dejado el 20% por si eso incluye si tienen fallas en el internet o si surge alguna emergencia como la de la compañera Betty, ¿verdad? Entonces, porque en ese sentido sí no puedo, con mucho gusto lo haría, pero no puedo proporcionar permisos porque ya está establecido una beca, ¿verdad? Que hay que asistir. Creo en esa clase donde nos dijeron todo eso y por eso creo que la mayoría no sé si saben. Y quizás, probablemente no estuvieron. Ajá, pero sí, no es que yo no quiera ser mala onda, sino que así está, ¿verdad? En esa conferencia que les dieron, explicaron de eso mismo que acabo de decir, ¿verdad? Que tienen que asistir al 80% de las clases, terminar por lo menos el 80% de la plataforma y que no podemos dar permisos yo ni la persona de administración. Yo les digo que se comuniquen con la administración para que ellos sepan por qué no asistieron. Porque sí se puede poner, por ejemplo, esta persona no vino porque tuve toda la emergencia. Supongo que así funciona. Ahí me estoy metiendo otra cosa que no sé cómo. Pero supongo que algo así deben de hacer, ¿verdad? Así que lo siento mucho, pero sí, digamos, no puedo brindar permisos, ¿sí? Por eso, como les digo, lo bueno es que hay ese 20% por si pasa cualquier cosa, una emergencia o problemas con el internet, ¿verdad? Pero de igual manera, muchas gracias por hacerme saber por qué no van a asistir a la clase, ¿sí? Así que vamos a pasar lista. Y otra cosa también, que ayer se me olvidó mencionarles los adjetivos comparativos y superlativos que son irregulares. Cuando digo que son irregulares es que no siguen ninguna de las reglas que vimos ayer. Pero no se preocupen porque solo son 3 y ahorita lo vamos a ver después de la lista de asistencia. ¿Sí? Así que, okay. Perfecto. Ustedes ya saben, cuando estoy en el documento no puedo ver la pantalla, así que necesito escucharlos si están presentes.
Así que vamos a comenzar con Alan de Nilsson Urias. Present, teacher. Thank you. Vamos con Alison Beatriz Rosales. Presente. Gracias. Betty, a Betty dijo que no iba a poder venir, ya recordé. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. Quizás no está aquí todavía. Vamos con Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Present. Thank you. Erika Lisbeth Rosales. Presente. Gracias. Gabriela Carolina Rivas. Aún no está aquí. Jaycee Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Present. Gracias. Irma Yolanda Azucena. Present. Thank you. Jamie Dayanara Rivera. Jamie. No está aquí quizás. José Carlos Iscoy. Chat, creo que había respondido. ¿Quién? José Carlos. Ah, no. Dice aquí estoy, no me sirve el audio. Oh, Jamie. Ay, gracias, no había visto. Vaya, pues a los dos lo vamos a poner aquí. Asistencia. Gracias por avisarme. Vamos con Katia Elizabeth Hernández. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Present. Thank you. Luis Alonso Urias. Present, teacher. Thank you. Manuel Fernando Someta. Present, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jovel. Present. Gracias. Miriam Rocío Randón. Present, teacher. Gracias. Mirna Noemí Orellana. Present, teacher. Thank you very much. Oscar Baltasar Meléndez. Here I am, teacher. Awesome. Thank you. Hey, hello. Ramberto Alejandro Escobar. Present. Thank you. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you. Sofía Ábalos. Present, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Sonia, ¿estará por acá? Creo que todavía no. Vamos con es Walter. Es la que acaba de hablarle. Es la que acaba de hablarle de sí. Ay, quizás ahí está, ya contestó. Ay, ahorita la escuché. Sí, perdón, Sonia. Ya le puse. Ya le puse asistencia. Entonces vamos con Walter Wilfredo Martínez. Yeah. Thank you. Janet del Rosario Mejía. Present. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. No. Ok. Gracias a todos. Vamos a continuar. Entonces, solo les voy a enseñar esta parte que les mencioné del, de los tres adjetivos irregulares. Y luego vamos a ir a la práctica, ¿verdad? Porque ayer literalmente ni un minuto nos quedó de práctica. So, let's continue with comparative and superlative adjectives. Right? Y eso está en lo que nos mandó ayer, o le faltó también. Un pedacito me faltó. Sí, pero es lo que vimos ayer es lo que vamos a practicar. ¿Mande? Sí, es que no había podido leerlo hoy, pero... Ah, vaya, no se preocupe. Así que vamos a dar un repaso ahorita. Los adjetivos mencionamos. ¿Para qué es que ocupamos los adjetivos? En sus propias palabras. Ajá. Describir a algún objeto, alguna cosa. A lo cosa o persona, vamos a poner también porque ahí no estamos. O persona, y exactamente eso es, lo utilizamos para describir cualquier cosa que nosotros no imaginamos, para describir la altura, para describir el peso, para describir sus facciones
sus expresiones faciales. Hay gente que lo usa para describir el tono de piel, el color de cabello, de hasta de dónde uno viene, ¿verdad? Eso es un adjetivo también. Y todo eso. Son una y mil maneras que nosotros podemos describir a alguien o algo, o a un animalito, ¿verdad? Así que esos son los adjetivos. Y luego, el otro es un poco más lógico, ¿verdad? Si decimos que es comparative, lo utilizamos para comparar, pero también dijimos ayer, ¿para qué otra cosa se utiliza el comparative? O para mostrar un con C comienza la palabra. Un cambio. Perfecto, gracias. Para mostrar un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien dice que alguien está enfermo y se le pregunta, hey, how are you feeling today? Y la persona le responde, I'm feeling better. Le dice, ¿cómo te sientes hoy? Ah, ya me siento mejor, ¿verdad? Estoy demostrando un cambio de que, ¿qué tal que me dolía la cabeza o tenía gripe o lo que sea? Ya le estoy diciendo a la otra persona que ya me siento mejor, ¿right? And the superlative. Es como que digamos, es lo más o mejor de algo, ¿verdad? No hay nada más allá cuando utilizamos un superlativo. Por ejemplo, como los ejemplos que dimos ayer. Si hablamos de montañas, por el momento, solo hay una montaña que es la más alta del mundo, que es el Everest, ¿verdad? No hay otra montaña que se le compare. O el río Nilo es el río más largo a nivel mundial. O el Salto del Ángel, que es la cascada más grande a nivel mundial. ¿Sí? Sí, Sonia. Don Gaby dice que está intentando entrar y no le carga, dice. Gaby Rivas. Gaby, vaya, voy a ver si le envío de nuevo la invitación. Permítanme, denme un momentito. Aquí está. Fíjense que no sé por qué, pero Zoom ha estado dando problemas desde temprano. Tengo otra clase de 1:30, 5:30 y muchas, varias personas se pudieron conectar, pero a la mayoría le costó, como que estaban caídos los servidores de Zoom. No sé qué habrá pasado. Pero sirve que cierren la aplicación y la vuelvan a abrir, como que refresca la conexión o algo. Así que ojalá que se pueda conectar ahorita. Bueno, vamos entonces con, y ya ayer dimos todas las reglas, ¿verdad? De cómo pueden ser, cómo ustedes pueden hacer adjetivos comparativos y cómo pueden hacer adjetivos superlativos. Ahora, como casi, casi a toda regla hay excepciones, ¿sí? No todas, pero la mayoría. Entonces, hay excepciones para con tres adjetivos que no siguen para nada todas las reglas que yo les mencioné ayer. Así que digamos, estos son los únicos que se van a memorizar porque tienen su propio comparativo o su propio superlativo. ¿Se recuerdan, por ejemplo, con los verbos irregulares? Que los verbos irregulares tienen su propio pasado simple y su propio pasado participio, ¿sí? Yo creo que todavía no han llegado a ese tema, pero ya van a llegar. Así que ya lo voy preparando mentalmente. So, they have their own comparative and superlative. ¿A cuáles me refiero yo? Solo son tres, que es good. Uy, no escribe. Bad and far. ¿Sí? ¿Quién sabe qué significan las tres? Bueno. Malo. Malo. Y lejos. Malo, lejos. Perfecto, exactamente eso significa. Así que los tres tienen su propio comparativo. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner en otro color. Comparative. ¿Cuál es el comparativo de good? Se dice better.
Se fijan, no tiene nada que ver con la palabra good. ¿Sí? Y es como que digamos mejor. Mejor. Uh-huh. Luego, ¿cuál es el comparativo de bad? Es worse. Este es lo contrario de mejor, ¿qué es? Peor. Perfecto. Exactamente. Mejor y peor. Luego vamos con lejos. Lejos es un poquito diferente. Y hay dos, en realidad. Está farther and further. Pueden ocupar cualquiera de los dos. Hay personas que les van a dar una definición de que uno es más lejos que el otro. Así como les estaba explicando ayer con close. ¿A quién le expliqué lo de close y near? No a recuerdo, mí. A Luis y a Manuel, creo. Ah, ok, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, es parecido, pero en realidad son sinónimos. Pueden utilizar cualquiera que ustedes gusten. Y esto es como que digamos más lejos, ¿sí? Así que el comparativo de good, it's better. El comparativo de bad, it's worse. Comparative of far, is farther and further. Ya vamos a practicar la pronunciación. Uh-huh. Vamos. Vamos a curarlo así. Y le voy a enviar, cuando termine la tablita, se lo voy a enviar al WhatsApp. Vamos entonces con los superlativos. Superlative. Teacher, dígame. Perdón que le interrumpa, pero no, no sé, dígame. Si entró Gaby, que dice que estaba de intentar de cerrar la aplicación y volver a entrar, pero no la de. Vamos a ver. Exactamente ese mismo error estuvo dando en la tarde. Y yo creo que no ha iniciado sesión con su cuenta. Eso fue el error. No, ya está. ¿Cómo? Ahorita se unió. Ah, vaya, perfecto, entonces. Sí, es que a saber qué le pasa a Zoom, honestamente, porque desde hoy en la tarde, bueno, no sé si en la mañana, pero en la tarde estuvo dando problemas. ¿Estará por ahí Gaby? Ah, ya la vi, que se unió. ¿Gaby? Okay, so going back to the superlative. The superlative of good is best. Este ya lo habíamos escuchado. Solo que muchas personas no saben que best es el superlativo de good. So best. No es que sea más, mejor. Así que vamos a poner aún mejor. Okay, porque no está correcto decir más, mejor. So... bad, lo siento, tengo un humor bien extraño. So, worst, exacto, es el superlativo de bad. Y es también aún peor. O como que digamos más peor, pero no está correcto gramaticalmente, ¿sí? Es lo peor, es lo mejor. Y el superlativo de far es farthest, y furthest. Este sí puede ser más lejos. Vamos a ponerle las flechitas para que se vea bonito. So, vamos a poner un par de oraciones. Okay, cool. So, let's say that, let's go with good. Vamos a usar el comparativo primero. So, I may say, y esta es una opinión puramente personal, that coffee, it's better than
Than milk. All right. Awesome. Than water. Than water. Yes. Yes. Pero digamos yes. Que hay que tomar agua porque si no, no vaya a ser. So, coffee is better than milk. El café es mejor yes. Que la leche. Right? Y si quiero decir que es lo mejor que hay, voy a decir coffee is the is the, ¿se recuerda que best. Hicimos? Coffee is the best, right? Wait. Only that. Falta una ahí. Only that. Coffee is the best. Coffee porque con el superlativo, yo estoy diciendo que por sobre todas las bebidas, el café es lo mejor. Ok. Por sobre el, la leche, el agua, la soda, y lo que sea. ¿Sí? Coffee is the best. Vamos entonces con bad. I may say, ¿qué podemos poner de ejemplo con algo malo? El internet es malo. Vaya, no the vamos internet. A utilizar porque no voy a ser que motivo de copyright, ¿verdad? Vamos a poner otro nombre a Tigo y a Claro. Vamos a decir que internet internet A is worse. Me siento como que estoy poniendo un ejercicio de matemática. It's worse that internet B. ¿Verdad? Okay. Internet A is worse than internet B. And I will say internet A is worst. Pero falta una palabra antes de worst. Is the word. The word. Perfect. Falta el de. Acuérdense que siempre con el superlativo. The word. Yes. Siempre va a ir el de. Exactly. Internet A is the worst. Right? Let's go with four. Vamos a suponer que nosotros en este exacto momento estamos en Aguachapán. Right? Y queremos comparar qué está más lejos. Si San Salvador o La Unión. Ya conocemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Así que I will say that La Unión is farther than San Salvador. La Unión is further than San Salvador. Para que vean que se puede con las dos, ¿sí? Ahí ustedes cogen cualquiera. Ok. Y para decir que La Unión es lo más lejos que hay, ¿cómo se dice? Voy a ayudarles con La Unión. ¿De ahí qué más se pone? Ajá. Is. Border. The farthest. Perfect. The farthest. Correct. Yes. La Unión is the farthest. Farthest. So there you are, guys. Así, si se fijan, funciona igualito que las reglas que les di ayer. Sin embargo, no siguen las reglas que les di ayer, pero sí tienen la misma función. Pueden usarlos para comparar cosas o para decir que son lo más de algo o lo menos de algo. ¿Sí? So, okay. Perfect. Any questions con estas tres? ¿Alguna pregunta? No questions? No. Ok, then. Entonces, vamos con la práctica. ¿Qué es lo que quiero que practiquen? Vamos a utilizar los adjetivos, fueron varios, si se recuerdan, varios adjetivos que vimos el día de ayer, ¿sí? Varios de esos eran nice, beautiful, tall, small. Entonces, quiero que comparen, yo les voy a dar tres. Y a partir de ellos, ustedes van a crear más oraciones, más ejemplos que darles a sus compañeros, ¿sí? ¿Cuáles son de esas tres? Ustedes van a escoger compararse con alguien de su familia o amigos, ¿quién es más alto? Si ustedes o ellos, right? Pueden decir, for example, my cousin
mi primo, uno de mis primos, porque tengo un montón, uno de mis primos es más alto que yo. Sí, me duele el cuello verlo para arriba. Right? So, he is taller than me. So, compare yourself, o sea, ustedes mismos, with one member of your family or one of your friends. Ponerlo en español. Compárense con un miembro de su familia o amigos. Esa es una de las cosas que van a hacer. ¿Qué otra cosa van a hacer? Van a decir, van a comparar dos cosas iguales que tengan en su casa y van a decir cuál es mejor o cuál es peor. Por ejemplo, si ustedes cocinan y todas las personas que cocinan me van a dar la razón, siempre tienen una cacerolita preferida. ¿Sí o no? Yes. ¿Verdad? Entonces van a decir, this, por cierto, no se dice cacerola en inglés, se dice sartén. Y sartén en inglés es pan. Sartén. Right. También se le dice... No me acuerdo, pero hay de otras maneras de decirlos. But pan, es como que yo diga, this pan is better than this pan, right? Esta sartén es mejor que esta otra sartén que te estoy enseñando. Entonces, comparar two items from your house. Comparar dos cosas de sus casas. Y la última, vamos a comparar, quiero ver, se me perdió el documento, tenía lo que iban a practicar. Vamos a comparar. Vamos a utilizar estos adjetivos que les acabo de enseñar. Vamos a comparar qué es mejor o qué es peor. Por ejemplo, dos cosas. Two things that are your favorite. Comparar dos cosas que sean sus preferidas. Cuando digo que sean sus preferidas... puede ser, por ejemplo, hay personas que les gusta el cereal, pero les gusta cierto tipo de cereal más que otro tipo de cereal. Un ejemplo, que les gusta más el Choco Crispies que el Corn Flakes, right? Fruit Loops, que prefieren el Fruit Loops a Zucaritas, no sé. O que prefieren el yogur de fresa al yogur de banana, right? Todos tenemos todas esas cosas que nos gustan, ¿sí? Voy a tomarle una captura de pantalla y la voy a enviar de una vez al grupo. Ok, dice que ya la envié. Perfecto. Awesome. All right. So this is the practice for today. Do you have any questions, guys? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienes? Sí, teacher, el documento que nos explicó el día de ayer, lo enviaría nuevamente. ¿Lo puedo enviar de nuevo? Sí, permítame. Lo voy a enviar antes de separarlos. A ver, aquí están. Ahí está, ya lo volví a enviar. Cool. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No questions? No va a tomar la foto. Gracias. Miren, siempre se me olvidan. Siempre se me olvida la foto. All right, vamos a tomar la foto entonces por si pasa algo.
Hay que cuidarnos las espaldas. Please turn on your cameras so I can take the picture right now before we leave. Vamos a tomar la foto antes de irnos a practicar. Okay. Gracias a todos. Solo nos falta Walter. Walter, ¿estará por ahí? Ok, ya tenemos a Walter, pero perdimos a Saraí. Saraí, enciende la cámara, por favor. Sí, gracias. Vaya, perfecto. A la cuenta de tres, entonces, voy a tomar la foto. Una, dos, tres. Quiero ver. Chivo. Muchas gracias a todos y gracias por acordarme. Qué barbaridad mi trabajo. Tengo un solo trabajo y no me acuerdo. Asistencia, hoy es 3 de junio. Perfecto. Dentro de un ratito también les comparto las fotos si gustan al WhatsApp. Ok. Vamos a formar grupos de tres. Cuidando de que si alguien se desconecta, nadie queda solito, ¿sí? No, vamos a hacerlo de cuatro mejor, por cualquier cosa. ¿Creen que de cuatro es tiempo? Sí, tienen tiempo suficiente, media hora. Creo que es suficiente para cuatro personas en un solo grupo, ¿verdad? ¿O prefieren que sean tres personas en un grupo? Ustedes díganme. Four is good. Four or three. Esta es una democracia. Four. Awesome then. Vaya, ya dijeron. Se cierra la votación, así como dicen los diputados. Siempre quise decir eso. No, mentiras. Vaya. All right, so van a haber seis grupos de cuatro. Ya saben, si necesitan ayuda en la parte de abajo, está el botoncito de pregunta. En cualquier lado que yo esté, voy a ver ahí un mensaje de que necesitan ayuda en esa sección. All right, let's go ahead and practice. Voy a comenzar con el grupo uno. Hola. Hello. Hola, hola. Estoy haciendo las preguntas aquí. ¿Cómo se llama? O sea. De mi favorito le voy a hablar ahora. Entonces, una pregunta, ¿tenemos que tener la cosa que nos gusta más a la par o qué? No. No, no es necesario. ¿Puedes? Pero puedes hablar sobre ella, sí. Tampoco están tan lejos, son mis dos guitarras, ahí están. ¡Qué genial! Las gorras. Un montón de gorras, pero solo hay una que me gusta más. Ajá, no tengo que tenerlas a la mano, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Okay. ¿Y quién empieza? Ay. Ay, no, esto está. Alcanzó. Voy a, bueno, voy a comenzar yo. No sé, me corrigen. I have to play from Snoopy, but this is Vegas. ¿Está bien o me equivoco en algo? No.
No, está bien. This is the biggest. Ah, este es el más grande. Biggest. ¿Qué más era? Allí, ay, padre. cosas, digamos. Mis anotaciones. Dos cosas que sean de su favorita. Ah, son de la. Dos cosas de mi casa. ¿Qué me sale acá? They are sería verdad, teacher. Oh, this is they are two books. Or this is estos son. Ah, no, so, de los para compararlos. Ah, puedes decir this, pero ¿cuál es la comparación que quieres hacer? ¿Que uno es más grande que otro? Ese es más pequeño. Ajá. Ah, vaya. This is smaller than this. This is smaller. This is than this one. Perdón. No se preocupe. This is smaller. This is smaller than this one. This. Perfect. Ahí está. Vamos a ver la última, ¿Qué cosa? De la familia. My brother is taller. Sería así. No. No escuché, perdón. My brother is taller. Ah, yes, it's correct. Than me or that. Than me. Than me, así como lo dijiste la primera vez. My brother is taller than me. Yo soy chiquitín, yo mido apenas 1.58. Entonces creo que ya son las tres, ¿verdad, teacher? Me costó. Bueno, por cualquier cosa, voy a ir a otro grupito para ver cómo van. Por cualquier cosa, me llaman, ¿sí? Si necesitan más ayuda. Chocolate ice cream is better than strawberry ice cream. This pen is more, I don't know. Smaller? Yes, than this pen. Thank you. yes, my, I don't know, my clothing is short, I don't know, it's short, it's more short than me. Yeah, chicos. Okay. Net. Alan. Sonia and Alan. Continúo. Okay. Pues my mother is small than me. Mi mamá es más pequeña que yo. Yes. Smaller. Mother, ajá. My daughter is a tall. Es grande, ¿verdad? Than me.
My favorite fruit is mango. Sería tan, tai, para decir que me gusta más, ¿verdad? Tai de apple. Me gusta más que la manzana. ¿Cómo puedo decir peine? Se dice comb. No, tranquila. Son los pequeños detalles que se van a veces. Comb. Ahí lo pongo comb en el chat. C-O-M-B. Comb. Es peine. Por ejemplo, combing your hair. Peinándote el cabello. Is blue. They must stay black. For me. Hair. Los coloches. Sí. no sé, me falta algo más. Si no, continúe, Alan. Kiwi se pronuncia lo mismo, teacher. Sí, creo que sí. Perdón, estaba en audio. No, aquí estoy. Estaba hablando, pero estaba desactivado. Perdón, me pasa a veces. Sí, kiwi se dice igual, perdón. Ok, gracias. My favorite fruit is kiwi and orange. But kiwi is better than orange. Yes, it is. My sister is more. That means sería. Yes. Entonces, my sister is more. Perdón. No Don se preocupe. Me traiciona. Tranquilo. No voy a ver. No. Okay. Cozy. Sobre tío o tía, ¿verdad? Cousin. Cousin es no. Primo. Ah, sorry. It's okay. My cousin is tall, very tall, and with me. De mi casa. No sé qué comparar de mi casa. Pasa lo mismo. Es que no hay algo como que concreto que, o sea, que pueda utilizar de los dos. Puedes comparar, por ejemplo, las puertas de las casas. A veces hay puertas que son más grandes, hay puertas que son más chiquitas. Por ejemplo, la de los baños generalmente son más angostas. Ajá. Y la de la entrada es bien grande. The bathroom door. Ajá. Sería, ¿verdad? Yes. Entonces, si llegara a referirme sobre las puertas de mi casa, sería iniciando como the door is my house. Okay, puedes decir de dónde es la puerta. Por ejemplo, la del baño. La puerta como principal. ¿Cómo podríamos decir? Se dice main door. Main door. Main door. La voy a poner aquí en el chat. Puerta principal. That's the main door. Door. Digamos que como ese adjetivo, decimos de dónde es y luego puerta. En español decimos la puerta del baño. Del baño. En inglés es al revés. En inglés es al revés. Ah, bathroom. Door. Sería bathroom. Uy, espérame. Bathroom door. Ay, me comí una R ahí. Espérame. Bathroom door. La puerta del baño. En español es al revés. Main door, puerta principal. Si se fijan, solo se le da vuelta. Pero eso solo aplicaría en algunas cosas. O por ejemplo, si tenemos mesas afuera y adentro, sería como que. Sí, puedes decir. Puedes decir the dining table. Por ejemplo, la mesa del comedor. Dining table.
mesa del comedor. La otra, digamos que del jardín. Hay personas que tienen mesa en su jardín. Garden table. Mesa del jardín. Lo que tiene, ¿cómo vas a saber cuál va antes? Es cuando son adjetivos. Todos esos son adjetivos. Ajá, por ejemplo, el común denominador de todo es puerta. ¿Sí? Pero puertas tenemos muchas en la casa. ¿Cómo vamos a saber diferenciar? Ajá, honestamente. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es cuál? La vas a describir. ¿Cómo la vamos a describir? La puerta del baño. La puerta del cuarto. Cuarto. Ajá. Bedroom door. La puerta del closet, no sé. ¿Verdad? Entonces, es un adjetivo en este caso. Porque está describiendo de dónde es esa puerta. Si no, no vamos a saber cuál. Imagínate, yo te digo, en mi casa, y tú no conoces mi casa. Ah, está cerca de la puerta. Y tú te quedas, ¿cuál de todas? ¿Verdad? Ajá, entonces por eso utilizamos, decimos, ¿de dónde es? Solo en estos casos, bueno, hay más, pero ahorita nos vamos a concentrar solo en los adjetivos. Se dice al revés en inglés. O sea, que sería así como, vaya, my bathroom door is smaller than my money door. Correcto. Yes. Ah, okay. En mi caso sería the main door is taller than bathroom door. Perfect. Here. Yes, correct. Entonces, no sería como que necesario, si empiezo como que main door, this is my house, no sería necesario agregar el my house, ¿verdad? No, porque ya está como implícito. No, pero me estoy refiriendo a si anteriormente no mencioné que de mi casa. En la oración no me acuerdo. Tu pregunta es que si se puede mencionar que es de mi casa. Ajá, por si en dado caso se llega a haber una confusión o algo así. Perfecto, sí, sí. Puedes decir, the main door from my house. Ah, from my house. Ah, pero fíjate que... Es que es algo, no sé. El tema está en curva. Mi hamster ahorita está corriendo. Pero sería, the main door... Sí, muy bien. The main door from my house is bigger than the bathroom. Is taller, dijo Sara. ¿Prefieres Sara o Nicole? Sara, Nicole. Nicole, vaya. Oh, los dos. Ah, vaya. Oh, los dos. Sí, así pasa también. So, Nicole dijo, the main door from my house is taller than my bathroom, dijo, ¿verdad? Bathroom sí, door. Bathroom door. Perfecto. Ahí está. Puedes especificar de dónde, porque qué tal que te estás refiriendo a tu trabajo. También se puede. Si se fijan las puertas del cualquier trabajo, así, edificios, las puertas principales son súper anchas y súper altas, ¿verdad? Y la de los bañitos son así, todas chiquitas, que honestamente no me gusta ir porque la gente puede ver que uno está dentro, ¿verdad? Right? So they are smaller, right? The main door from my house. La puerta principal de mi casa es más alta que la del baño. Yo ya estoy diciendo ahí que estoy comparando puertas de mi hogar. ¿Ok? Así lo pueden hacer. Pueden cambiar house también. Pueden decir, the main door from my job is bigger than the main door from my house. Y pueden combinar los dos lugares. La puerta de mi trabajo es más grande que la puerta principal de mi casa. Ajá. También lo pueden hacer así. Le voy a escribir ese ejemplo. The main door from my job. ¿Qué pasa? Allá va. Is bigger than the main door from my house. Ahí
está. Y ahí estamos comparando dos lugares. ¿Sí? El trabajo con la casa. O si no es el trabajo, puede ser con la casa de su amigo o la casa de un familiar. ¿Right? Ahí como ustedes gusten. Y pueden hacer ese especificar. Especificar. From. Sí, gracias. Se me había olvidado. Especificar con from. ¿De dónde es que están comparando las dos cosas? Okay. O si están hablando de su misma casa, pueden no utilizarlo también y la otra gente ya va a saber. Pero no es que esté malo que pongan de dónde es que están haciendo la comparación. Ahí solo están dando información extra. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Yes. Awesome. Amazing question, Alan. Please continue. Ya les di una clase privada ahorita. Ya voy a mandar. The dining table from my work is then, no, is taller than my dining table from my house. It's correct? Yes, it's correct, but digamos que tú vas a saber si la mesa es alta solo si la pones parada. Puedes decir, it's bigger. It's bigger. Yes, bigger. Ahí está. Yeah. De lo contrario, como que, don't worry. Pero fíjate que es cierto, puede ser más alta. No sé si se han fijado que hay mesas que son bien altas. Son más pequeñas. Quedas como así. Bueno, yo que soy chiquita, casi todas las mesas me quedan así. Pero sí, se ve así. Yes. Sí, si me conocieran así para arriba lo vieran, qué sé yo. Teacher, no puedo poner my hair is short or more short than my cousin. En este caso sí sigue la regla de agregar R. It's shorter. El mío está bien corto. Yes, my hair is shorter than... ¿A quién te estabas comparando el cabello? My cousin, mi primo, mi prima. Es lo mismo, ¿verdad? Prima y primo. Sí, en ese caso, cousin es lo mismo para primo y prima. ¿Mm? My hair is shorter than my cousin. Wait, my hair is... Se me olvidó que es de posesivo. Than my cousins. El posesivo tiene que ir. Se me había olvidado. Sorry. My hair is shorter than my cousins. Mi cabello es más corto que el de mi primo. O prima, en este caso, que mi prima. Uh-huh. Y my como... hair is... No, continue. No, no, go ahead. Sorry. No, lo siento por interrumpirte. Y como sigue la misma regla, entonces continuaría EST. My hair is the shortest. Ahí sí, continúen. Shortest. Ah, como que yo diga, mi cabello es el más corto. El más corto. Yes. Y sí, el mío es el más corto. Pero me da pena enseñárselo porque no me gusta. My hair is longer than hair Alan. Yes. My hair is sería very para decir más curly de Nicole. En dos minutos regresamos. Okay. I have a question. Yes. Si en un dado caso fuera, si llegáramos a referirnos como que primero a un primo, a un hermano, etcétera. ¿Cómo se podría utilizar antes? O sea, para referirnos a ellos y utilizar el shoulder o el taller. No sé si habría alguna diferencia o no se podría. Hay una
pequeña diferencia, por decirlo así. Si ustedes se fijan, todas las oraciones que son de comparativos siempre comienzan con, se salió Sara, siempre comienzan con posesivo. My, your, hers. Entonces comenzaría igual. Si no te estás refiriendo a ti, sino que referís, por ejemplo, un primo. Que yo diga, hablando de cabello, el cabello de mi primo es más corto que el mío. ¿Cómo traduciríamos eso? My cousins, apóstrofe S. Ajá, porque estamos diciendo de pertenencia. Ajá. My cousin's hair is shorter than mine, que el mío. Porque siempre tengo que decir de algo que es mío, que me pertenece. Esa sería la única diferencia. My cousins, porque me estoy refiriendo al cabello de mi primo. En este caso, como es de él, lleva apóstrofe S, right, para decir que es de pertenencia. Y de ahí, solo si lo estoy comparando con el mío, sería is shorter than mine. Pero, por ejemplo, si yo digo is shorter than Sonia, puedo también decirlo así. Wait, solo nos vamos a traer para acá a Nicole porque se salió. Okay. Entonces yo puedo decir que voy a comparar el cabello de mi primo con el cabello de Sonia. Siempre sigue siendo más corto, right? Entonces voy a decir, puedo decirlo de dos maneras. Puedo decir el pronombre o puedo decir el nombre de Sonia. Se lo voy a poner. My cousin's hair is shorter than hers. Esa es una manera de decirlo. Pero también puedo cambiar ambos por los nombres. Cambiemos uno primero. My cousin's hair is shorter than Sonia's. Y es más, le puedo también cambiar el nombre de my cousin. Puedo decir el nombre de mi primo. Mi primo se llama bien chistoso, se llama Jerry Steven. Jerry's hair is shorter. Pobrecito, lo molesto mucho con eso. Jerry's hair is shorter than Sonia's. Utilizamos los pronombres cuando no queremos decir los nombres de las personas. Cualquiera de esas cuatro oraciones es correcta. Ustedes escogen cuál les sale más fácil, honestamente. La que ustedes sientan, ay, me va a costar mucho aprenderme tal pronombre, mejor digo el nombre. ¿Sí? Así que, ustedes escogen. Yes. Any other question before we go back? ¿Alguna otra pregunta antes de que regresemos? No. Le voy a mandar toda esa explicación a los demás. No, qué mala. No, igual. Si no me lo preguntan. Era exclusiva para nosotros. VIP. Era personalizada, dijo. Sí, sí, sí. All right, then. Igual tienen el video ellos para verlo. Ahí les vamos a decir, mire, ven el video de tal minuto, para que aprendan un poquito más. No, mentiras. All right, regresemos, porque tengo que pasar la lista de nuevo. Thank you very much, guys. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Let's go back. Nada más decir que con mis compañeras que estuve, nada más decirle que lo hiciste. La que estuvo. No me acuerdo. ¿Qué pasó con tu compañera? ¿No te hizo caso? No. Es que me escuché, lo siento. Es que nos sacó ya cuando íbamos a despedirnos. Ay, que... oh, lo siento. Despídense. Voy a poner. No, sorry. No, ya no, ya da pena. Sí. ¿Qué le dije yo? Me sentí maestra, sale compartir pantalla y todo lo que nos puso ayer. Hoy lo siento. Pero yo les avisé, en dos minutos regresamos. Así que yo me lavo las manos como Poncio Pilato. A ver, sí. All right, then.
Awesome. By the way, guys, thank you very much for joining today. Solo tengo que pasar la lista una vez más. Please quédense por si no escucharon su nombre al principio. La mayoría tiene su asistencia, pero recuerden que siempre, por asegurarnos, siempre la pasamos al final. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con Alan Urias. Present, teacher. Thank you. Alison Beatriz. Alison, ¿estará por ahí? Bueno, ya tiene la participación. Betty dijo que no iba a poder venir hoy. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente, teacher. Gracias. Saraí Navarro. Present. Thank you. Elizabeth Esmeralda Chávez. Emerlinda de Los Ángeles Ramos. Present. Thank you. Erika Lisbeth Rosales Martínez. Gabriela Carolina Rivas. Gracias, Erika. Gabriela Carolina. ¿Era por ahí, Gabriela? No la veo. Creo que sí. No logró entrar. Sí, yo creo que no logró entrar. Bueno, Casey Joana Rivera. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño. Gloria Michelle. Present. Gracias. Irma Yolanda Azucena. Hi. Thank you. Hi. Hello. Jamie Dayanara Rivera. Here. Thank you. José Carlos Iscoy. Katia Elizabeth Hernández. ¿Perdón? Se dijo José Carlos, él estuvo en nuestro grupo, pero no le funciona el audio. Que sí está aquí. Sí está aquí, pero no le funciona el audio. Ah, sí, ya recordé. Gracias. Gracias, mi Belén. Vamos con Katia Elizabeth Hernández. Presente. Thank you. Katia Lisbeth Aguillón. Present. Gracias. Thank you. Luis Urias. Presente, teacher. Gracias. Manuel Fernando Someta. I'm here, teacher. Thank you. Maybelline Vanessa Jover. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón. Miriam estuvo en el grupo ahí. Teacher, aquí estoy. Thank you. Mirna Noemí Orellana. Mirna, bueno, ya me había dicho presente antes. Presente, chef. All right, awesome. Thank you. Oscar Meléndez. Presente. Thank you. Remberto Alejandro Escobar. Bueno, ya me había dicho presente él. Sara Nicole Mejía. Present, teacher. Thank you very much. Sofía Ábalos. Bueno, ya me había presente. Present, teacher. Sorry. Thank you. Don't worry, Sofía. Sonia Araceli Vázquez. Present. Thank you. Walter Wilfredo Martínez. Presente. Gracias. Y Chanatel Rosario Mejía. Present. ¿Alguien al que no haya mencionado? Yo recuerdo que mencioné a todos. Alberto. Sí, te dije. Quiero ver. Alberto Alejandro Escobar. Ahí tienes tu asistencia. Yeah. Awesome. Perfect. So, guys, antes que nos vayamos, recuerden que de ser posible adelanten todo lo que puedan. All right. Okay. Solo nos queda una semana. Y como decía el mensaje, tienen hasta el día de la última conferencia, que sería jueves 10 de junio, la otra semana. ¿Sí? The next week. Next week. Van a dar el finish on the plata. Awesome. Thank you, Sofía. Maybelline, perdón. Y este, ¿verdad que cuál es el primer módulo de certificado de plata? ¿Cómo se llama? Sí, les van a dar un certificado. Uh-huh. Solo que eso no recuerdo porque el pasado era digital. Déjenme preguntar, sí le van a dar,
solo que no recuerdo si es físico o digital. Voy a preguntar mañana y si me responden en el transcurso del día, yo les reenvío la respuesta. Pero de darle certificado, le van a dar. Mire, y también le quería preguntar si me puede ayudar. Es que pienso que también estoy avanzando en la plataforma, pero es que tengo problemas en uno que escucho y no sé si no escucho bien, pero o sea, yo escucho y escribo lo que escucho, ¿verdad? Porque me dice que es un error. Y no sé, o sea, tal vez que me ayuden eso, en qué me equivocaba ahí, porque no sé, no escucho, no sé si no le entiendo. Va a tomar otra foto para el final. Sí, con gusto. Mándeme por mensaje privado cuál es específicamente en el que no le acepto las respuestas y ahorita mismo le ayudo. Bueno, gracias. Nos podemos retirar ya. ¿Esa? Sí, Walter, se puede retirar ya. No, va a tomar foto ya para el final. Ya la había tomado, pero no sé si se quieren tomar otra. Por mí no hay problema. No, no dice. Vaya, está bien. No se preocupe. Gracias, eso, no hay problema. Miriam tenía una pregunta. Adiós, Walter. Gracias, bye. Bye, guys. Bye. Dígame, Lucía. All right. Si tienen preguntas, se pueden quedar en la llamada. All right. Okay. Thank you, guys. I hope to see you Monday. Take care and have a good night. Si tienen preguntas, quédense. Please. Okay, good night, teacher. All right, bye-bye. Bye, good teacher. Night, take care. Good night. Have a happy weekend. Thank you, you too. Okay, bye-bye. Bye-bye, take care. Vamos a terminar hasta qué sección. Tenemos que terminar hasta cuál sección. Se le cortó un poquito. No le escuché la pregunta, perdón. ¿Y ahora, teacher? Ah, ahora digamos que tendrían que terminar hasta la sección 4. Pero si usted puede adelantar más, no hay problema. Si usted puede terminar la plataforma el fin de semana, no hay problema. Es que, teacher, que yo ahora concluí con las 5 y el examen. Pero yo le di ahí en la plataforma siguiente. Y ya no me aparece nada, entonces no sé si llega hasta las 5 o hasta qué sección llega. Sí, hasta las 5 llega y luego de las 5 es el examen final y de ahí ya no hay nada más. Ah, ok. Sí. Todo eso tenemos que completarlo para la última clase, ¿verdad? ¿Perdón? Todo eso tenemos que completarlo para la última clase. Para la última clase, sí, hasta antes de las 11:59 del 10 de junio. Me exagerado, se escucha. Pero sí, hasta esa hora cuenta. Una manera de la que pueden ver hasta dónde van o si es que les falta algo, en la parte, si gustan, les enseño. Sí, por mí no hay problema enseñarles, no sé si se quisiera retirar ya, pero me gustaría enseñarles a dónde es que ustedes pueden ver qué es lo que les hace falta. Les voy a compartir la pantalla. Perdón. Ah, sí, sí. En progreso, ajá, en progreso pueden revisar hasta qué es lo que les hace falta aquí, ajá, y digamos, vaya, por ejemplo, yo que no tengo que terminar la plataforma, pero digamos que si la tuviera que terminar, si se fijan, llevo apenas el 32% de la plataforma, ¿sí? Aquí es donde vemos si cumplimos o no cumplimos, ajá, entonces digamos aquí yo veo que me hace falta homework 2. ¿A qué se refiere homework 2? A toda la sección 2. Homework 1 se refiere a toda la sección 1. Y así, si se fijan, hay 5 que dicen HW, que son homeworks, right? Yes. Que son las 5 secciones. Y luego está el promedio de las 5 secciones. Digamos, yo que solo he completado el 30% de la 3, sale que mi promedio en total de las 5 secciones es el 6%. Y el examen de medio curso lo hice al 100%. Y el final no lo he hecho todavía. Entonces, en total tengo el 32% completado de toda la plataforma. Ahí ustedes van viendo hasta dónde es que van. Lo ideal sería que terminaran al 100%, porque recuerden que entre más información ustedes vean, mejor, más rápido van a poder mejorar el inglés. Así que
yo les recomiendo a todos de que vean esto aquí para, por si a veces nos estamos a lo ciego viendo, no sé si me falta algo, ¿ok? Y aquí exactamente se ve qué es lo que les hace falta, ¿sí? Así que pueden ir ahí y ver qué es lo que les hace falta. Y si sienten que ya terminaron todo, pero todavía les se ve como que no, vayan a revisar aquí y aquí les voy a decir en qué sección es que les hace falta algo. Porque todo cuenta. Tienen que ver los videos para que les cuente que lo han visto y todo eso. Ok, okay. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos veamos? ¿No? Está bien. Bueno, pues no hay problema entonces. Muchas gracias por haberse quedado. You're welcome. Have a good night. Next week. See you next week. Take care. Okay. Have a great weekend. You're welcome. See you. Bye bye. Take care. Señor. Dígame. Me escucha. Sí, sí, le escucho. En la, no sé si en la 4, no sé si en la sección 4 o en la sección 5. Hay unas preguntas que se responden como con no, o sea, me estoy refiriendo a ella, ¿verdad? She is, pero se le pone INT. ¿Qué significa? Lo mismo, pero ¿por qué se le pone eso? INT, o sea, is up. Para comprimirlo. O sí. Sí, sí, ya le entendí. Vaya, digamos, está she is not. Uh-huh. La contracción es she isn't. Es para contraer el negativo con el verbo to be. Y uh-huh. También está el de no, aren't, algo así. O sea, not. Y la T. ¿Cómo se llama la cosita que se le pone en base? El apóstrofe. La comita que es el apóstrofe. El apóstrofe. Ajá. Aren. Ajá. Pero eso es como para comprimirlo, ¿verdad? Es para como hacerlo para más cortito. Exacto. Y puede ocupar cualquiera de los dos. Allí, honestamente, es su preferencia. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le, si le gusta usar más? Okay. Pero fíjese que en algunas preguntas que salían ahí, en unas preguntas que salían ahí, en unas lleva esto, el ISTR. Entonces, y le daba con lo otro y no me funcionaba. Y hasta que le metí ese y ya dio la flechita ahí, verdecita. Sí, fíjese que ya hice la observación. Igual, como ya es la persona programadora de inglés corporativo, uh-huh, que tiene que cambiar esto. Ajá. Pero sí, ambas son correctas. Solo que sí, si no le acepta una el sistema, pruebe con la otra. Y intentar con otra. Ajá, uh-huh. Pero sí, puede usar cualquiera de los dos. Ah, de acuerdo. No hay problema. Entonces. Gracias, señor. Ya saben, mi hermana. Okay, no se preocupe. Good night, take care. Bye, teacher. Bye, Alan. Bye. See you on Monday.